A continuación, el doctor Luis Fernando Martín, doctorando en Administración de Negocios UAT de Panamá, máster en Dirección de Comunicación y Marketing de la Universidad Oberta de Cataluña, España, especialización en Gerencia General de McKinney School of Business de Pensilvania, Estados Unidos, comunicador social periodista de la Universidad de La Sabana, ejecutivo del Programa de Desarrollo y Comprensión de Cambio de Dirección de la Escuela Europea de Gestión en Alemania, programa en gestión de cambio en las organizaciones de IAE Business School Argentina y coaching directivo del TEC de Monterrey, México. Es consultor empresarial internacional de multinacionales para organizaciones de la lista Fortune 500 y docente ejecutivo del MBA en América y Europa, coach para equipos de alto rendimiento. Ha ofrecido conferencias, talleres y seminarios a ejecutivos en 23 países. Su conferencia, Gestión Estratégica del Cambio. En los actuales entornos corporativos, la única constante es el cambio y por ende los procesos relacionados con este aspecto. Para muchos, algo que genera resistencia. Para otros, una situación que indica oportunidad. Es importante buscar sensibilizar sobre esta realidad, la cual indica que la variable centrada en el logro de resultados será el reto que se consolida como la única certidumbre en tiempos de inestabilidad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tienen cara de cansados, ¿no? Ahora me encontraba un par de colegas en la puerta y le decía, tiene cara de EPO, con todos los temas que han escuchado, eritropoyetina, estimulantes, no estimulantes, así que el cierre específicamente va a ser quizás un cambio mucho más disruptivo. Vamos a hablar del tema estratégico de gestión, empezando por supuesto por lo más valioso y es finalmente quién como profesional indica cuáles son los aspectos específicos que esa gestión de cambio genera como tal. ¿Tenemos la presentación? Ok, no hay ningún lío. Se fue el video bien, pero bueno. Hace parte del tema de gestión de cambio. Vamos entonces puntualmente a hacer un comienzo específico mientras nos hacen la proyección puntual de la presentación que tenemos para el día de hoy. Quiero que levanten su mano las personas que en este auditorio tienen entre 18 y 30 años, para llevarme un porcentaje promedio, 18 a 30, bien levantada arriba, 18 a 30, bien. Entre 30 y 40, y más de 40, muy bien, más de 40, estamos en un promedio generacional de diferentes temas, ¿no? De diferentes aspectos. Generalmente cuando se habla del tema de gestión de cambio le dicen a uno, es que hay algunas generaciones que les cuesta más, y es que para las nuevas generaciones es mucho más fácil cambiar. ¿Qué opinan de eso? ¿Están de acuerdo o no? Para las nuevas generaciones, esos de 18 a 30 que alzaron la mano, ¿es más fácil cambiar para una persona de 18 a 30 que una persona mayor de 40, por ejemplo? Hay tres personas que alzaron su mano y que tienen más de 40 años en el auditorio. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Ok, increíble, ¿no? Estos son colegas periodistas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Es más fácil cambiar para una persona menor de 30 que para una de 40, 60 o da igual? ¿Es más fácil para las nuevas generaciones, como diríamos hoy en día los millennials? ¿Cambia más fácil? Ok. Entendemos entonces y vamos a estructurar si los temas de gestión de cambio tienen que ver con algo generacional. Y específicamente se ha determinado que cambiar no es fácil, no importa la generación. Es un tema que se habla específicamente de resistencia puntual, sin importar específicamente la edad que uno tenga. Para una persona de 18, perfectamente el tema de resistencia es normal, como para una persona mayor de 40, 50, 60. Lo que pasa específicamente es la gestión que impulsa lo que hace que yo tome decisiones, y en este caso se llama la insatisfacción. Hablamos y empezamos a estructurar algo llamado cómo comunicamos, pero específicamente cómo lo involucramos en nuestra vida diaria. Creo que finalmente a nosotros nos enseñaron, a quienes pasamos por facultad de comunicación, a entender eso, que éramos transversales, que estábamos en tantos lados y que éramos tan importantes, pero que finalmente el resultado y el impacto se generaba en la medida de lo que los demás o los públicos podían entender. El maestro Restrepo decía algo bien interesante que incluso al final de esta charla lo vamos a ver, tiene que ver con el tema de creatividad e innovación desde el punto de vista comunicacional, y es totalmente cierto, las máquinas
van apagando el lado creativo de los seres humanos, nuestro hemisferio derecho, y nos vuelven mucho más críticos racionales. ¿Por qué? Porque nos solucionan casi todo y vamos dejando de lado un tema específico puntual de lo que realmente impactamos. Quiero también nuevamente preguntarles a ustedes, alzando la mano, sin importar la generación a la que pertenezcan, ¿cuántos de ustedes saben manejar bicicleta? Alcen la mano. Bicicleta, ¿sí? Conducir bicicleta. El 100% del auditorio. Bien, vamos con el video número uno. Prestemos atención a este video muy pequeño, por favor. It's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many six-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill, and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy. I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. All right, All right, so, whatever you're in. Quick! No, no, you have to keep your feet on. All right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, God! All right, back up. Okay, wait. Keep your feet on the pedal. Go. Go right off. Just keep your feet on the pedal. Tails on. Yep, come on. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut.
Harvard Business Review dice que el 97% de la población mundial le cuesta hacer un cambio, específicamente por una sola razón: miedo a perder poder o a las zonas conocidas. Y en el caso del periodismo deportivo y en términos generales en cualquier campo del periodismo, el hacer las cosas de una forma que a mí me queda muy cómodo o cómoda, pues me genera una zona de confort y por supuesto me genera una zona de poder. El hacer un cambio específico en la forma en que decimos las cosas hace específicamente que para muchos sea disruptivo y puntualmente cambio generacional. Así que como lo veíamos, fundamentalmente no tiene nada que ver con la edad. Si tenemos acá incluso en el auditorio periodistas mayores de 40 o periodistas menores de 20, 25 años. No tiene que ver con la parte interna, no tiene que ver con la parte generacional, ni mucho menos con la edad. Tiene que ver específicamente con las rupturas que tengamos en las cosas que contamos. Y quiero que hagamos un ejercicio muy pequeño. Acá en el aula no tienen que irse a ningún lado. Necesito que trabajen en pareja, por favor. Se van a poner de pie y van a trabajar con una persona que tengan al lado suyo. Se van a poner de frente, por favor. De pie, por favor, muy bien. Ya llevan muchas horas ahí sentados y todo. Parejas, correcto. Tiene que ser en parejas, sí o sí. ¿Qué tan cerca quiera estar? No sé, depende de ustedes, pero mirándose de frente, por favor, entre ustedes dos, muy bien. Sin miedo. Bueno, ¿qué tan cerca? Wey, muy bien. Gente que aprovecha. Felicitaciones. Hacen bonita pareja. Muy bien, señor. No quiere trabajar, ¿no? Es que no sabemos. ¿Alguien está solo? Mire. Aquí estamos. Querido amigo Edwin, que lo conocemos muy bien. Mi colega sabanero. Hace tiempo no lo veía. Sigamos, por favor. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ya están trabajando con alguien? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles un minuto. La persona que tienen al frente la van a observar. Obsérvenla bien, físicamente. ¿Qué tiene? Cosas. ¿Cómo está vestido? ¿Qué tiene puesto? ¿Cómo es? Obsérvenlo, sin miedo, tranquilo, no se preocupen. Acá diría una reina que tuvimos hace muchos años, hombre con hombre, mujer con mujer, así que tranquilos. No se preocupen. Y de la misma forma en sentido contrario, muy bien. Ya se observaron, se miraron. Excelente, muy bien. A continuación, vamos a hacer un giro de 180 grados, es decir, van a quedar de espaldas a su compañero de trabajo, no se van a mirar más. Exacto, 180, 180, hace muchos años también una reina decía eso, ¿no? Mi vida dio un giro de 360 grados, llegó al mismo lado, correcto. Y la otra compañera, que era más estudiada, dijo, la mía sí dio 180 grados, pero centígrados. Entonces, ustedes van a hacer 180 grados, espalda contra espalda. Que el compañero o la compañera que tienen al lado no se den cuenta. Bueno, ellos ya pegaron espaldita contra espaldita. Muy bien, felicitaciones, no era la idea. Acá se empiezan a ver muchas cosas después de 8 horas de seminario. Así que, queridos, sin que el compañero al lado con el que ustedes trabajaron se dé cuenta, haga 5 cambios en lo que quiera. El reloj de un lado para el otro, se quita un arete, se mueve el cabello un poco. 5 cambios. 5 cambios. Que el otro no se dé cuenta, ¿no? 5 cambios, no vayan a girar, no vayan a mirar. 5 cambios, 5, los que consideren. 5 cambios. 5 cambios. 5 cambios nomás. Sin que el otro se dé cuenta, muy bien. Usted considerará qué cambio va a hacer. Específicamente. 5 cambios pequeños. Excelente, muy bien. Cuando cuente 3, todavía no. Cuando vaya a contar 3, todavía no lo hagan. Van a girar, todavía no. Y cuando tengan a su compañero del frente, ustedes determinan quién comienza y el otro le va a decir, mira, cambiaste esto, 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 esto y esto. Si lo detecta. Al otro lado, cuando termine, pues el otro compañero entonces dice, ok, tú cambiaste esto, 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 esto y esto. Vamos a mirar si hay parejas que logran hacer los 10 cambios. 1, 2, 3. Posición inicial, por favor. Comiencen cuando quieran. Pueden comenzar. Claro, ustedes, y claro, al final tú le dices, sí, tenías razón o no. Pero comiénzale, si los detecta los cambios, ¿no? ¿Sí detectaron todos los cambios? Bien.
¿Cómo les fue? ¿Qué tan buenos son para observar el cambio? Vamos a mirar. Tienes, si no lo logró, ya le dices, mira, te faltó este y te faltó este cambio. Claro, después ya le pueden confesar al compañero, mira, te faltó decirme esto, no te diste cuenta que me quité el pantalón, qué sé yo. Sí, hay gente que no se da cuenta de nada. Hay gente que aprovechó para hacer buenas relaciones interpersonales. Muy bien, maravilloso. ¿Ya acabaron? Listo, vamos a ir tomando nuevamente asiento, por favor. Posiciones que tenían. ¿Cómo les fue? Retomamos otra vez sus asientos, otra vez, por favor. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Detectaron los cambios del otro, sí o no? Alcen la mano aquellos que lograron ver los cinco cambios de la otra persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Bajen la mano. Los que lograron ver cuatro cambios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 de 5, 11 de 4. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, 11, 9. Esto está parejo. Y menos de 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Específicamente se dieron cuenta. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto incluso con lo que estamos viendo? Vea que el tema de gestión de cambio muchas veces creemos que lo notamos en los demás y no es así. Y si lo habláramos incluso por tema de género, a algunos nos cuesta un poco más. Desde el punto de vista estratégico, se habla puntualmente incluso que tiene más facilidad la mujer para detectar ciertos cambios que el hombre. Por eso a veces ellas se detectan cuando le dicen una mujer a otra, te quedó hermoso el color de cabello. Y uno de hombre voltea a mirar y dice, ¿se lo cambió acaso? ¿Nos pasa o no? ¿No nos pasa? El tema de gestión incluso de color, a los hombres nos debe pasar bastante. La mujer tiene una inteligencia cromática superior, generalmente, por eso detecta más colores. A mí me ha pasado constantemente. Hace un par de semanas venía de Buenos Aires, salía para una conferencia en Costa Rica y hacía conexión un par de horas en Bogotá, en nuestro aeropuerto, que por estos días de paso está bastante complicado por el tema de clima. Llamo a mi esposa a la casa y le digo, mi amor, voy a estar un par de horas, ayúdame porfa, me encantan las corbatas, ayúdame por favor con una corbata que tengo roja. Tengo corbateros en la casa organizados, entonces le digo, en el corbatero 2 tengo una corbata roja clarita. ¿Me ayudas con esa corbata, estos dos trajes, para camisas y listo? Yo creo que estos otros 3, 4 días que estoy fuera ya con eso quedamos bien. Me encuentro con mi esposa, nos encontramos con la bebé y cuando llega al aeropuerto nos saludamos, comemos algo rápido y le digo, mi amor, ¿trajiste la corbata? Y ella me dice, pero donde me dijiste no tenías corbata rojo clarito. Quedo yo preocupado y le digo, ¿qué trajiste entonces, mi amor? Saca 5 corbatas. Le digo yo, esta. Y ella me dice, eso es salmón. Las mujeres quedó claro cuál es el color salmón, pero los hombres sabemos cuál es el color salmón. Rojo clarito, correcto, el rojo clarito. Entonces, incluso desde las perspectivas de cambio, para ellas en algunas cosas se facilita, para otras no. Pero tiene que ver con la estructura que nosotros generamos. Y aquí partimos de un eje fundamental en cualquier actividad. En este caso, por ejemplo, el periodismo deportivo. ¿Qué es lo realmente estratégico? La estructura de lo que hacemos, la forma en que decimos las cosas, el medio o el canal que utilizamos. No vamos a irnos obviamente a repasar a Shannon y Weber y a los matemáticos que hablaron hace tantos años de la teoría. Desde la perspectiva matemática, obviamente, muy respetable, pero hoy en día bastante obsoleta, por cierto. En el tema de la gestión estratégica, lo que decimos y contamos, hay algo mucho más valioso y es la esencia, y en este caso es la persona. Con mucha atención escuchaba, por supuesto, al maestro Restrepo y efectivamente hablaba de esa responsabilidad que se tiene cuando usted en sus manos tiene un gran elemento, poder además, que es la comunicación. Y cómo en minutos o exaltamos a alguien o acabamos su reputación muchas veces casi que para siempre. Y por eso se dice específicamente en este tipo de situaciones
que quien ejerce el periodismo deportivo debería saber que la comunicación es para servir. Porque quien no comunica para servir, generalmente no sirve para comunicar. ¿Hacia dónde lo estamos llevando? ¿Hacia dónde llevamos nuestras tareas diarias? Pero sobre todo, ¿cómo las enfocamos? En el tema de la conducción de la bicicleta, por eso les preguntaba, ¿quién cree que lo hace? Lo hacemos de una forma tan mecánica que al final decimos, lo hacemos bien. Y vieron el ejercicio específicamente de lo que pasa con el colega que, tratando de hacer unos cambios diferenciales, logró descubrir que somos muy rígidos en nuestras estructuras y en la forma que hacemos. ¿Qué hace que se genere una ruptura en lo que hacemos de una forma constante? Y ahí está la fórmula específica del costo de cambiar. Para no quedarnos simplemente desde el punto de vista humanista, nos centramos con una fórmula estratégica y por B por P, donde I es insatisfacción, B es visión, P es proceso. ¿Cuál es la forma de cambiar? A mayor nivel de insatisfacción. Cuando consideramos que hacemos las cosas bien, la pregunta es una sola: ¿por qué cambio? Llevémoslo al plano corporativo. Como consultor organizacional, ¿qué veo constantemente? Las empresas le dicen a usted, mis resultados son buenos, ¿por qué cambio? Lo que hago medianamente me va bien, ¿cómo por qué cambiarlo? Llevémoslo al plano corporativo, vámonos de lo deportivo a lo corporativo, a las empresas de organización centradas en otro tipo de acciones. Si mis resultados son buenos, ¿por qué cambiarlo? Y esa es la forma mucho más específica de entenderlo. Si la insatisfacción es baja, la resistencia al cambio es más alta. Yo no debo cambiar lo que creo me da resultados. Y como ser humano lo hacemos. Y caemos en zonas de confort. Vamos a ver un ejemplo sencillo desde lo corporativo. Les garantizo que con la primera pregunta, más del 70% de este auditorio va a alzar la mano. Y con el segundo, ese 70% va a bajar la mano. Si al caso queda un par, 3, 4, máximo 5 personas, con la mano arriba, quizás ninguna. Vamos a levantar la mano, me incluyo, las personas que en algún momento de nuestras vidas fuimos dueños, propietarios de un teléfono celular marca Motorola. Y observen a su alrededor. Los que están sobre todo en las primeras filas, ¿no? Más del 70% del auditorio lo tenía. Sigan con la mano arriba. Van a mantener la mano arriba los que hoy, noviembre de 2016, tienen ahí en este momento un teléfono de esa marca. ¿Quién tiene un teléfono Motorola en este momento? Bajen la mano. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos se había dicho que queda más o menos? Estimado profesor, usted hace magia negra o vudú, pidió los antecedentes de las personas y miró cuál era su equipo al ingresar. No. ¿Y cómo lo sabía? No se necesita ser mago y adivino para conocer que esta organización tenía en los 90s e incluso hasta el año 2007 el 50,2% del mercado mundial. Si tenía 50,2% del mercado mundial, indica que uno de cada dos personas en el planeta teníamos ese teléfono. Por eso les decía más del 70. Pero si miramos hoy en día, menos de un dígito realmente, de las personas todavía lo tienen. Y por eso les dije, van a quedar más o menos 5. Calculo que un auditorio de 30, 40, 50 personas, menos del 10%. ¿Y qué tiene que ver esto con periodismo deportivo, con gestión de cambio, con lo que nos estás diciendo? Mucho. Porque al ser una organización exitosa, ¿qué quería? Hacer todo menos cambiar. Y hay una cosa más peligrosa todavía. ¿Quién lo avalaba? Pues los resultados. Vamos con resultados de Motorola. Líder mundial de telefonía, Motorola. 50,3% del mercado mundial. Valor en libros contables, 78.300 millones de dólares. Cifras en los Estados Unidos, 73% del mercado de los celulares. Cifra en los Estados Unidos, 82% de los beepers, busca personas. ¿Se acuerdan los beepers? Los buscapersonas. Me acuerdo hace muchos años en Bogotá había una empresa llamada TAS Comunicaciones. Nos llamaba, señorita, por favor, código 241532 TQM. Te quiero mucho, chiquitiquitiquitica. ¿Con Q o con K, señor? Con Q. Por favor, lo replica el 4533-2748. Lo hacían algunos colegas de la universidad donde estudié. Yo nunca hice eso, pero bueno. Miraré para arriba para no observarlos. Entonces, el tema tenía que ver con unas cifras espectaculares. Pónganse un momento ustedes en los zapatos del máximo dirigente de Motorola. 50% del mercado mundial, 70% de telefonía o más en Estados Unidos, más del 80% de los beepers de Estados Unidos, más de 78 mil millones de dólares de ganancias y sobre todo utilidad operacional. ¿Por qué cambiar? Y cuando usted no cambia, hay una frase que dice, si usted no cambia, lo cambian. Y apareció una pequeña, en todo sentido de la palabra, ¿no? Y apareció una empresa de Finlandia que decía,
Señores, felicitaciones. Ustedes hacen celulares y muy buenos. Pero mientras ustedes quieren vender celulares, ¿yo qué voy a hacer? Conectar personas. Señoras y señores, y en el ámbito deportivo, ¿qué hacemos? ¿Contamos cosas para colegas o le informamos a la gente en términos específicos y centrados lo que le queremos decir? Y a veces la esencia se pierde por eso, porque creemos es hablarle, como decía el maestro Restrepo, al director, al editor jefe o aquel con el que yo me voy a congraciar realmente, que quizás sea el eje de mi carrera. No quien realmente recibe aquello que finalmente impacta, y es la gente. A todo Motorola le llega su Nokia, pues a todo Nokia le aparece su Samsung, que es el líder mundial de telefonía celular hoy en día. ¿Por qué? Porque si no cambio, nos cambian. Y hoy en día, incluso sé que alguno está pensando, y el tema del Galaxy, el Galaxy Note 7, 1.400 millones de dólares de pérdidas a hoy de los amigos de Samsung. Ahora bien, los amigos estadounidenses, tan maravillosos ellos que también contribuyen a empujar en la crisis, haciendo anunciar en todos los vuelos del planeta, si usted tiene un teléfono Galaxy S7, por favor apagarlo o acercarse. ¿Quién va a irse allá para que lo bajen del avión? Bien. Y esto tiene que ver con entonces la gestión de lo que hacemos a diario. Lo vemos en organizaciones y por eso lo muestro con impactos también de números, porque a veces no le creemos mucho a eso. ¿Y cambiar para qué si finalmente con lo que hago está bien? ¿Y cambiar para qué si lo que hago está bien? Si lo vemos desde un plano estratégico corporativo, ¿qué pasa cuando una organización no cambia y lo hace igual? ¿Qué hace su competencia? Lo supera porque generalmente es fácilmente ¿qué? Imitable. Los productos, las cosas, los procesos y la forma de contar. Si usted lo hace igual que el resto de compañeros, usted es fácilmente imitable. Y sobre todo, fácilmente superable. Sobre todo hoy en día que hay gente tan bien preparada de diferentes ámbitos. Cuando estudié comunicación social hace muchos años en la Universidad de La Sabana, siempre le hacía esa pregunta a una profesora que tuvimos en tercer semestre, redacción deportiva, que aquellos que son de La Sabana, yo sé que nombro a Mercedes Ochoa y van a decir, pero pues Merceditas Ochoa, pero por supuesto que doña Merceditas Ochoa. Le decía, Mercedes, ¿qué es más fácil? ¿Estudiar periodismo y después saber un poquito de medicina, un poquito de jurídica, un poquito de una cosa? ¿O mejor un abogado que hable bien y que escriba bien para que él sea el editor judicial? ¿O el médico que escriba medio bonito y que él realmente sea el que nos hable del tema de medicina deportiva? ¿Qué es mejor? Muchos años después creo que todavía lo sigo pensando, pero sobre todo ustedes que están en ese ámbito lo van a entender mucho más. En el tema de periodismo, el tema de gestión de cambio impacta también porque no solamente prepara, sino me sabe contar las cosas de una forma tan cercana que finalmente no hay duda para ningún tipo de inquietud. Y esto se llama los fenómenos polisémicos. Y el fenómeno polisémico habla de que lo que yo digo, pienso, creo, pienso decir, escuchar o realmente entender y comprender, hay muchas posibilidades que me entiendan una cosa diferente. Si le colocamos un nombre estratégico, esto se llama polisemia. Desde el momento en que usted está pensando algo hasta que lo dice, hay un camino para que la gente interprete una cosa diferente. ¿Quién es polisémico? Los seres humanos. Los periodistas deportivos también, por supuesto, son seres humanos. Los lectores también, el editor y absolutamente todo el mundo. 7.100 millones de personas aproximadamente tiene nuestro planeta Tierra, lo cual indica que hay 7.100 millones de interpretaciones, mínimo, si cada uno tuviera una, diferentes. Si yo llego en este momento y les digo, muy buenas tardes, qué gusto y qué honor dar la conferencia de clausura, una persona acá está pensando, me gusta, habla claro. Pero el de al lado está pensando, es como gritona. Y la persona al lado es como regañón. Se ve que es como de cara de mal genio, además, con corbata y todo. Debería haber venido en jean. Y el de al lado está pensando, ese tono de voz se parece mucho al exnovio de mi actual pareja. Me cae mal el tipo. Otro va a decir, se ve que es seguro. El otro va a decir, no, eso es puro tono de arrogancia. Y cada quien empieza a hacer una interpretación distinta. ¿Quién tiene realmente la razón? Otra vez tomando obviamente la última charla, además qué honor suceder al maestro Restrepo en este auditorio. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién realmente es dueño de la verdad? Y cuando nosotros dictamos sentencias y adjetivamos todo,
pues entramos en una gestión de generar no solamente confusión, pero sobre todo generar acciones que a veces lesionan lo más valioso que tiene un ser humano, su buen nombre y su reputación, porque es el activo más valioso con el cual contamos, porque es el activo más valioso que todos tenemos. Si lo hacemos de diferentes maneras, la comunicación va a tener un impacto mucho más específico. Vamos a ver, por favor, el que dice video 4, por favor. Video 4. Presten la atención. Gracias. A New Woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, New Woman. Sunset Style with Blind Effect. Quiet man, great man, man in black. Sunset Style with Blind Effect. Abre tus ojos al look fashion. Robinson, el perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta en your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal. Sunset Style with Blind Effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí, solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro, great man? Ok, ya no. Sunset Style with Blind Effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal. Y entonces para muchos es decir, bueno, si tenemos que hacer una gestión de cambio, pues contámoslo de una forma diferente o hagámoslo de una forma distinta y llegamos al punto de lo que estamos viendo, porque para muchos suena más interesante y es una forma de sobresalir. Y entonces nos ponemos a hablar de cómo nuestro timing genera un engagement para que nuestro core genere unas acciones de impact con nuestro team. Y uno se le acerca a la persona y le dice, ¿dónde vives? Fontibón, mi querido amigo. Aquí nomás, estamos en la localidad de Fontibón, de hecho, ¿no? Sí, estamos en la localidad de Fontibón, ¿cierto que sí? Sí. Estamos en la localidad de Fontibón. Entonces, mis queridos colegas, cuando hablamos también de estructurar, a veces lo que hacemos es confundir, es de enredar. Y creo que muchos escuchamos esa frase de enreda, confunde y reinarás. Sí, querido, pero eso era antes de Google. Hoy en día tú dices algo, ya te están googleando. Si lo que dices es cierto o no. Si incluso lo que estás escribiendo es correcto o no, y sobre todo cuál es tu fuente. Y por eso a veces quedas, mira la gran fuente que tenía este personaje, el señor Wiki, el señor El Rincón del Vago. Estas eran las fuentes más importantes que tenía el personaje, tutareas.com. Cuando nosotros
No entendemos la estructura, pero sobre todo nos llevamos a una acción de resultado, pero centrado en responsabilidad de lo que decimos, por supuesto que el facilismo se convierte en rey en las acciones que nosotros implementamos. Y tiene que ver con algo llamado la objetividad, pero también con el tema de objetivos. Quizás alguno dirá, bueno, y entonces, ¿de qué autor nos vas a hablar? ¿Cuál gurú de management nos vas a traer? Uno muy sencillo, Alicia en el País de las Maravillas, que creo que conocemos muchos esa historia. Había un espacio en el que Alicia le decía al señor Conejo, ¿me puede indicar el camino, señor Conejo? Mi querida Alicia, ¿a dónde quieres ir? Mi señor Conejo, es que yo no estoy tan segura. Mi querida Alicia, pues entonces tome cualquier camino. Si un ser humano, independiente de la acción que hace, de la tarea, de la acción, de la vocación que esté realizando hoy en día, no tiene ni idea de su objetivo fundamental y de lo que en las organizaciones hoy se llama el propósito de lo que estoy haciendo, cualquier cosa que haga es buena. Y como profesionales, absolutamente los que están acá, todos deberían entender eso. No cualquier cosa que uno quiera hacer es buena, ni cualquier cosa sirve. Y es donde viene ese criterio específico de saber buscar, pero sobre todo de auscultar y relacionar con aquello que nos impacta de una forma mucho más estratégica. ¿En qué estamos enfocando nuestras acciones actualmente? ¿En lo creativo? ¿En lo innovador? ¿O en ninguna quizás? Y partamos por diferenciar una u otra. ¿Ser creativo es igual a ser innovador? ¿Qué opinan? No necesariamente, ¿no? ¿Quién es creativo entonces? El que crea, el que formula. ¿Quién es innovador? El que aplica y lo mejora. ¿Qué tipo de profesionales estamos siendo hoy en día, creativos o innovadores? Porque muchos lo que hacen simplemente es un copy-paste, el tomar algo, tratar medio de mejorarlo sin poner una impronta propia. Y por eso también, como lo decía mi antecesor, la crisis que tenemos muchas veces en nuestras profesiones, en nuestras áreas de conocimiento, por no tener ese plus diferencial que finalmente haga que se impacta sobre un tema específico. En general, los occidentales somos más creativos que innovadores. Generalmente. Generalmente son más innovadores los orientales, mas no son muy creativos. Incluso ellos lo dicen constantemente en sus espacios de formación. En la mayoría de escuelas públicas o privadas aparece un espacio que dice que la disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Y la disciplina logra mejores resultados que la inteligencia. Los occidentales tenemos una máxima diferente, tenemos una lógica distinta. Disciplinados, pues, estoy entre colegas colombianos, espero, no sé si hay algún extranjero, pero me imagino que también occidental y latinoamericano. Si te dicen a las 8, 8:15. Si te dicen 8:15, ¿y por qué no 8:20? Esperamos a los que faltan, 8:25. Si te dicen un coffee de 5 minutos, 7, pero llegó la compañera, 8, al final 9, no, tengo que ir al baño, 10, pero salgo y veo las noticias, 11, 12, 14, 15, y al final lo extendemos de tal manera que finalmente lo que podríamos hacer bien, lo hacemos medianamente regular. Y ese impacto tiene que ver también con los resultados que nosotros imprimimos y en lo que estamos haciendo constantemente. Hay una lógica bien interesante desde los orientales, la lógica oriental es bien, bien curiosa. Si alguien no lo ha hecho, yo puedo ser el primero. Si alguien ya lo hizo, yo también lo puedo hacer. Lógica nuestra. No voy a decir que colombiana, digamos que latinoamericana. Lógica latinoamericana. Si alguien no lo ha hecho, ¿yo por qué tengo que ser el primero? Si alguien ya lo hizo, que lo siga haciendo él, allá él. Mejor nos facilita la vida a todos. Y por eso preguntamos hacia qué enfocamos nuestras acciones. Sobre lo creativo, o sobre lo innovador. Quiero que por favor se tomen ahora 30 segundos y se cambien de puesto, donde ustedes quieran. Cámbiense de puesto. Ven ahí sus cosas, tranquilos, estamos entre colegas. Así que todo va a estar ahí bien. Muy bien, qué maravilla. Donde ustedes consideren. Alguien me pregunta, ¿a la izquierda? Eso ya es un cambio, claro. Señores. Bueno, por lo menos nadie cambió hacia la puerta. Excelente, nadie se fue. ¿Cómo se ve desde ahí el tema? ¿Distinto?
Alcen la mano los que hasta este momento hicieron cambio de puesto y el resto toda la mañana habían estado en el mismo lugar. Alcen la mano los que siempre permanecieron siempre en el mismo espacio. A ellos les pregunto, ¿cómo se ve desde ahí ahora? Diferente, ¿cierto? Distinto. Alcen la mano los que se movieron un poco. ¿Qué es un poco? Estoy acá, me muevo dos puestos para la izquierda, ya cambié, yo ya cumplí. Varios hicieron eso, vea, casi la mayoría. ¿Quién hizo un cambio disruptivo? Que digas que yo pasé de aquí, fui allá, saludé de pico a dos amigas y me senté. Nadie. ¿Tú dónde estabas? Por allá atrás, ¿no? Llegaste a primera fila, pero volviste nuevamente a tu lugar. ¿Alguien más hizo esos cambios disruptivos? Excelente. ¿Qué significa esto por allá atrás también? Si yo considero que la gestión de hacer cosas diferentes me conlleva un esfuerzo adicional y por lo tanto no quiero cambiar, los resultados van a ser exactamente iguales. En el mundo empresarial siempre usted le dice a los directivos, si usted hace siempre lo mismo, los resultados van a ser iguales. Si usted hace exactamente lo mismo, los resultados en algún momento van a quedarse tan estancados que llega otro, lo supera y hasta luego. Y lo poco o mucho que haya podido conseguir, se pierde. Y lo va a perder. Y por eso específicamente hablamos de entender acciones diferenciales. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué observan? Alcen la mano los que están viendo café. Hay otros que no alzaron la mano. Los que no alzaron la mano, ¿qué vieron? Cucarrones, garbanzos. Pregunto. ¿Café? ¿Alguien vio un rostro? A excepción de él que ya le había dicho. No, mentiras. ¿Alguien vio un rostro? Vamos a buscar un rostro. Hay un rostro humano. Búsquenlo. Y si alguien lo ve, no le vas a decir al compañero del lado. Ahí hay un rostro de una persona. Les voy a dar una pista. Es un hombre. Sexo masculino. Aunque la corte quiera decir otra cosa. Es un hombre. ¿Ya lo vieron? ¿Quién lo vio ya? Vea, ya van tres. Ya van tres. Me gustó eso. Si lo ven, no le vayan a decir al de al lado. En todo el centro, en todo el centro. Me gusta eso. Es comunicador, sí o no, no. Pero no, no está en todo el centro. Creo que estás viendo otra cosa. Muy bien. ¿Ya lo están viendo? ¿Quién no lo ha podido ver? Los que no lo han podido ver, generalmente esto se relaciona con un tipo de aberración. No, mentira, no se asusten. No, mentira, no pasa nada. Bien, acá está. Úpale. ¿Ya lo están viendo? Correcto. ¿Y esto qué está haciendo? Dime. ¿Tú estás viendo otro? ¿Cuál? Uno arriba. ¿Tú hace cuánto tomas? No, mentira, no te preocupes. No sabía que se podía tomar bebidas alcohólicas, pero bueno, bienvenido. ¿Dónde lo estabas viendo? Ven, señálalo. Me gusta eso. Hay gente que puede ser un tema de presbicia, miopía, qué sé yo. ¿Por acá? Ah, claro. Sí, claro. ¿Estos son los ojos? Ojo y nariz. Muy bien. Lo que me gusta de él es que está convencido. Felicitación. Además, es que dijo ojos, nariz, boca. Y la boquita está así. No, solamente hay un rostro. Ya después te cuento qué significa cuando una persona ve más cosas. Pero en términos generales, ¿este ejercicio para qué se aplica? Basta con pasarlo una sola vez para que aquel que tiene desarrollado su cerebro más la parte innovadora y creativa, que el racional crítico lo vea de una forma inmediata. Ahí ustedes ya tienen obviamente el diagnóstico. Si ustedes observan y solamente ven café, bueno, otros quizás no vieron café, indica puntualmente dónde está su cerebro creativo e innovador. Cuando está más desarrollado el innovador, inmediatamente usted ve a una persona. ¿Cómo podríamos cerrar esta parte? Además, incluso ya para casi ir a cerrar la charla por los 30 minutos que me dieron, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya me falta? ¿Me pasé ya? Me gustó eso. ¡Ya pasó! Ese está aburrido. El que está aburrido para afuera. No, mentiras, quédese ahí. Ya pasó. ¡Ah, ese que controla! Pero el que controla estaba así. Ah, bueno, muy bien. Entonces, es un buen indicador. Ya casi terminamos, no se preocupen. Ah, es que lo pasaron para acá. Muy bien. Esa era la idea del estratégico del cambio. ¿Tienen con qué escribir? Vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Vea, los hice poner de pie, los hice poner frente a otra pareja. Ahora van a escribir. Hágame el favor. Retornaron a sus puestos de siempre.
Listo. ¿Ya tienen con qué escribir? Bolígrafo, lapicero, esfero, lápiz, pluma. ¿Hojas con qué escribir? Ah, claro, era ese. Pss, maravilloso. Señoras y señores, a continuación, después de esta imagen, voy a mostrar un objeto. No lo conocen todavía. Rifas, juegos y espectáculos. Vamos a tomar, yo tomo acá, para que tú también hagas el ejercicio. Quédate ahí tranquilo, yo tomo acá el tiempo. Un minuto de reloj, 60 segundos de reloj. Cuando sea 60 segundos, les aviso inmediatamente como Masterchef, sueltan las manos y no escriben más. Les voy a mostrar un elemento, ya se los voy a mostrar a continuación. ¿Qué van a hacer ustedes ahí en ese cuaderno? Escribir cosas diferentes que podría hacer con ese objeto, distinto para lo que fue creado. ¿Quedaron claros los puntos del juego? No. Exacto. Coloco una silla para sentarse. No, no. Otra cosa. Ah, eso es un elemento para hacer pierna. Otra cosa distinta. Búsquenle formas diferentes para qué serviría ese objeto. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Van a tener un minuto todos? Comenzamos. Ya. Correcto, es un martillo. O sea, es un martillo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Masterchef, mano arriba, suelten, suelten los esferos, no van a escribir más. Antes de que me digan los resultados, los niños, soy un niño que ni siquiera sabe leer y escribir, está haciendo entre 15 a 25. No sé si se van a sentir bien con el resultado. ¿Cómo les fue? No, mentiras. ¿Cuántas hicieron? Siete. Por ahora va ganando siete. ¿Alguien hizo más de siete? 7, o sea, ya estamos hablando de una niña de 2 a 4 años, muy bien, 7. ¿Los demás cómo les fue? ¿Qué número? ¿Cuánto? 18. 18. 18, ¿qué dice el hombre? ¿Hiciste 18? No creo. Bueno, ya ahorita no la lees. 18, 18 palabras hizo él. O sea, que hizo más o menos pocas. ¿Cuántas más hicieron? 5, 4. ¿Quién me quiere leer algunas? Tú hiciste 7, ¿para qué sirve eso? Sí. Es un objeto de decoración, muy bien. Para cocinar, qué bueno. Para pintar. Para bailar. Uy, sí. Esto está interesante. Qué manera de cerrar esto. Esto es lo que me gusta de cerrar siempre los congresos. Si le hicieron el serrucho, ¿por qué no hacerte el martillo? No expliques más, quedó clarísimo. El tema del martillo. Pero está interesante eso. Si te hicieron el serrucho, ¿quieres ahora el martillo? Claro, interesante. Muy bien. ¿Cuál otro? No, no, no. No, pero ese está bien, con ese está interesante. Muy bien, cierre. Interesante. Para cantar. Muy bien, excelentes. ¿Para qué más sirve ese, abro comillas, ahora elemento de decoración, dime? Para trancar la puerta. Muy bien. ¿Para qué más sirve? Cosas distintas. Para medir. Claro, una forma de medida. Imagínate uno llegar, no sé, a un lugar donde vendan camas. Señor, estoy buscando una cama. ¿Qué tamaño? 18 martillos por 37. Clarísimo, la idea es que lleves el martillo, ¿no? ¿Para qué más sirve? Para destapar la cerveza. No sé en qué estés pensando, pero para destapar la cerveza. Me gusta eso, ¿no? Para destapar la cerveza, para hacer el martillo. Para escarbar la tierra de las matas. ¿Para qué más sirve? Mira, pesas. Para hacer pesas, ejercitarse. Muy bien, ¿otro? ¿Distinto? Para defenderse. ¿Cuál allá dijiste? Como un pisapapel, maravilloso, excelente, cosas diferentes. Vamos con el último objeto. Otro minuto más y con eso cerramos un par de diapositivas y nos vamos, ahora sí, a este maravilloso tráfico bogotano. Siguiente objeto, un minuto, preparados, de forma individual, ¿listos? Arrancamos, ya.
El último, pero todavía no el 2. Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba, suelten, suelten, suelten eso. El récord estaba en 7. Tremendo récord, ¿no? Pero bueno, va, 7. ¿Alguien superó esta vez el récord? No de palabras, sino de cosas. 7, ¿nadie? ¿Ninguno? ¿Cómo podríamos catalogar esto? Como una oportunidad de cambio. Suena más bonito, ¿no? Como oportunidad. 7, nadie tuvo más de 7. 5, 4, se mantiene. Aquí podríamos durar hasta las 8 de la noche hasta que alguien supere las 10, pero obviamente vamos a hacerlo hasta ahí. ¿Quién fue el que más hizo en esta ocasión? ¿Alguien que hizo 6? ¿5? 5. ¿Y el resto qué? ¿4, 3, 2, 1? 4, 4, 4, 4, 4, 5. 5. ¿Cuáles 5 tienes tú? ¿Para qué sirve esa cocedora? Como pisa, y el anterior, como un pisa papel. Muy bien, como decoración. Como un arma contundente. También, y sobre todo, obviamente, también temas de círculos. ¿Cuál más? ¿Quién dijo para planchar? Alce la mano, que yo quiero preparar para planchar. Alce la mano. ¿Lo ponen en la casa eso, con eso, a planchar? ¿Sirve para planchar? ¿Seguro? Sí, sí, puede servir. ¿Para planchar? ¿Sirve? ¿Para qué más sirve? ¿Para qué? Para agrapar hojas. ¡Oh, no se me hubiera ocurrido! ¡Claro! Claro, pero distinto. ¿Para qué más? Un elemento de cirugía. ¡Qué dolor, pero sirve! Un elemento para hacer piercing. ¿Para qué más? Instrumento musical. Además, incluso clave morse. Tiene el jefe. Entonces puede uno avisarlo. Muy bien, ¿cuál otro tienen ahí? Para coger dobladillos. Sirve. Como elemento de ropa, muy bien, maravilloso. Para ir cerrando el tema específicamente, mis queridos, a medida que uno avanza con este tipo de ejercicios y con lo que hemos hecho, se supone que uno debe ir despertando algo llamado su parte creativa. Y la parte creativa solamente se empieza a generar cuando aprendemos a ver las cosas desde una óptica completamente diferente. Vamos con el video número 2, que dura solamente 30 segundos. Video 2, por favor. El 2. Ese es el 2. Ese es el 1. Ese es el 2. You want to get with the 21st century. Ahí le está diciendo que es una señora del siglo pasado. Bueno, ya se modernizó. Como se pueden dar cuenta, generalmente cuando hacemos algo y queremos cambiar, ¿qué hacemos? Por naturaleza, regresamos a lo mismo. Una cosa suelta, sí, para que lo piensen y con esto vamos cerrando. ¿Cuántos de ustedes en el primer ejercicio se pusieron frente a un compañero? Giraron, se cambiaron 5 cosas, se las dijeron, se sentaron y volvieron a ponerlas en su lugar, porque es que ahí es donde corresponde. Mis queridos colegas, entre más nos cueste cambiar, más costará específicamente ver mejores resultados. Si hacemos siempre lo mismo, los resultados no tienen por qué cambiar. Y si consideran que lo que estamos haciendo está perfecto, mejor aún, cámbielo. Si usted no cambia, lo cambian. Cerramos específicamente diciéndoles que los cambios se generan desde la forma en que yo me relaciono con los demás, y por eso hablamos del tema de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que se aprende, por eso se llama un comportamiento aprendido. ¿Cuántos de nosotros decidimos escribir y poner algo más con el estómago y más con otro tipo de órganos que finalmente con nuestra razón y sobre todo con las cosas que queremos decir? Las personas que generalmente no gobiernan sus emociones las gobiernan a ellos. Y en términos de resultado específico, por supuesto que una persona que es controlada por sus emociones, no les quiero decir obviamente en qué termina. Mis queridos colegas, espero les haya gustado esta pequeña charla, obviamente, que amablemente me han convocado para impartir. Y para cerrar y antes de dar la despedida, quiero que observen el siguiente y último video, que se llama Si te lo cuentan y explican con fútbol,
lo entendemos mucho mejor. Video 5 y con eso cerramos. Muchas gracias. La relación no va para más. ¿Cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Comida con el suegro. La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda. Bajar la basura. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? Así es. Y la máquina abdominal es en internet buenísima que quiere comprar. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Bendiciones y que tengan una muy buena jornada. Gracias.